En el centro de Barranquilla está pasando de todo. Ahora, habitantes de calle fueron grabados tratando de robar en horas de la madrugada un almacén. Uno de ellos trata de violar la seguridad del local con lo que sería una herramienta, pero no lo logró y decidió irse del sitio con su cómplice. Cabe destacar que en la zona comercial de la capital del departamento del Atlántico más importante se vienen presentando situaciones que afectan al gremio, como es el consumo de sustancias alucinógenas en cualquier rincón del sector. También que el Paseo Bolívar lo han elegido como dormitorio y ni hablar de que ahora los habitantes de calle tienen relaciones sexuales a la vista de todos y a plena luz pública. Todas esas problemáticas las denunció Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, y ya la alcaldía se pronunció y les hizo un llamado a los habitantes de calle. La alcaldía de Barranquilla se permite precisar que la política pública de los habitantes de calle restablece, restituye y garantiza los derechos de la población a través de una atención integral, inclusiva, de resocialización, tal cual lo establece la ley 1641 de 2013. Basados en esta ley y a través de los proyectos liderados por la Secretaría de Gestión Social, por la Alcaldía de Barranquilla, tenemos un hogar de paso donde ellos pueden ser acogidos, tenemos un centro de atención día donde pueden pasar el día, bañarse, asearse, recibir alimentación y atención psicosocial. Tenemos un centro de acogida noche donde pueden ir a pasar la noche de manera segura, tranquila, donde pueden descansar realmente. Mientras tanto, los comerciantes esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto.